usted está viendo Proceso. Para comunicarse con nosotros, llame al 809-381-0545 o escriba a redaccion@proceso.com.do. Bueno, pues decíamos ahorita que una de las cuestiones importantes de la semana tenía que ver o tiene que ver con la conferencia de prensa que ofreció el ministro de Turismo y la dirección de Azonahores Turismo, que es el ministerio que regula las actividades del sector turismo en representación del gobierno dominicano, y Azonahores, que es la asociación de hoteles, bares y restaurantes, que es el que opera el negocio del turismo en el país. Han dado una conferencia de prensa para responder a las informaciones o a la desinformación que, según ha dicho el gobierno a través de turismo, se ha estado manejando para hacer daño a la República Dominicana. Hay una tesis que algunos han elaborado, que el gobierno no la asume, por lo menos públicamente, de que esto pudiera tener algún componente político o algún componente de la competencia. Todo el mundo sabe que la República Dominicana es un destino que ha crecido considerablemente, que hay el propósito expresado por el presidente de la República de llegar a 10 millones de turistas. Hoy andamos en 6.7, casi 7 millones de turistas, una suma extraordinaria. Hemos crecido mientras que otros mercados han decrecido. Hemos tenido un crecimiento fundamental en el turismo norteamericano. De los casi 7 millones de turistas que vienen a República Dominicana, 2.7, casi 2.8 por año son turistas norteamericanos. Recibimos turistas norteamericanos, turistas canadienses, y vienen de Europa, vienen de España, vienen de Francia, vienen de Italia. Son básicamente los sitios, los lugares de donde recibimos mayor cantidad de turistas. Entonces, evidentemente que los turistas que han decidido venir a la República Dominicana han dejado de ir a otros destinos, y esos destinos se resienten. En el caso de México, por ejemplo, yo creo que es uno de los elementos más ilustrativos de lo que ha ocurrido. República Dominicana ha estado recibiendo turistas, no solo turistas de México, ha estado recibiendo inversionistas mexicanos que han hecho inversiones importantes en México y han decidido venir a explorar el mercado dominicano para establecer hoteles en República Dominicana. Aquí hay dos hoteles ya de familia mexicana que han bajado su inversión en México y han traído parte de ella a República Dominicana. Por tanto, eso genera una situación. Lo que uno no puede entender, le es difícil comprenderlo. ¿Cómo es posible que pudiera haber elementos políticos locales involucrándose en esto? Porque a fin de cuentas le hacemos daño a la República Dominicana con mentiras. Porque no es verdad que el turista esté en peligro aquí. Hay una tabla que se ha publicado recientemente donde se habla de la cantidad de turistas norteamericanos que han muerto en el propio Estados Unidos, turistas norteamericanos que van a hacer turismo interno en su país y mueren, pero por cantidad de ciento y pico el año pasado. Turistas que mueren en Costa Rica, turistas que mueren en Guatemala, americanos, turistas que mueren en México, americanos, pero por montones. Aquí tenemos 7, 8, 9, 10. Bueno, como se muere cualquier ciudadano, yo he dicho frente a esto, la gente se muere. Unos se enferman y mueren, en cualquier parte pueden morir. Claro, en el caso de los que han muerto sospechándose de que por un asunto de intoxicación, eso habría que verlo y habría que esperar el informe para determinar qué cosa ocurrió. Pero no es que lo intoxican aquí, que alguien vaya. Los que andan en las calles están cuidados. No han muerto en atracos, no lo han asesinado en las calles. Han muerto dentro de las instalaciones a donde vienen a quedarse en el país. Por eso digo, quizás haya que esperar el informe toxicológico que debe estar aquí en 20 días más o menos, según han informado las autoridades, pero nos toca hacer conciencia de lo que eso implica para la economía dominicana. Eso manejado irresponsablemente. Vamos a ver la historia sobre el tema que nos presenta nuestro compañero Francisco Javier Mena. Sí, me siento seguro en el país. Durante las primeras décadas del presente siglo, el turismo se ha convertido en el sector más dinámico de la economía dominicana, donde se concentra la mayor parte de la inversión extranjera que llega al país, generando empleos y un efecto multiplicador
en negocios satélites que le sirven de soporte. Tras varios años sin mayores contratiempos, la muerte reciente de algunos visitantes y acontecimientos relacionados con focos de violencia han traspasado las fronteras nacionales en una era digital donde las informaciones vuelan con una espantosa velocidad. Entiendo que eso es normal en cualquier país y pues que en todas partes pasan cosas y que depende de cada uno cuidarse, ¿no? La situación ha obligado al gobierno dominicano a enfrentar lo que algunos definen como campaña sucia de grupos interesados que observan con recelo cómo cada año crece el número de visitantes hacia la tierra de Juan Pablo Duarte, un país caribeño con una historia cargada de primacías, la más rica cultura de la región y una sabrosa cocina. Ese listado de las 50 ciudades más peligrosas del mundo, no hay una sola urbe dominicana, ni Santo Domingo, ni Santiago, ni Puerto Plata. Francisco Javier García, el ministro dominicano de Turismo, explicó con pruebas en las manos que los estadounidenses Robert Wallace, John Corran, Leila Cotts y Joseph Allen murieron tras llegar al país con problemas de salud, mientras espera los resultados de exámenes practicados a los cadáveres de Edward Hunt, Miranda Lynn y Cynthia Day para determinar las causas de su muerte, ninguno relacionados con hechos de violencia. Ellos consideran, el Departamento de Estado, que es exagerado lo que se está planteando y dicen, no hemos visto un aumento en el número de muertes de ciudadanos de Estados Unidos informadas al departamento. El informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, presentado por el ministro de Turismo, explica que México y Costa Rica son los destinos turísticos de la región, donde han muerto más visitantes estadounidenses en los últimos 4 años, con una sumatoria de 1.078 bajas entre el 2015 y el año pasado. Ese mismo informe establece que 7 turistas estadounidenses han muerto en República Dominicana en el 2019, menos de la mitad de los 15 reportados en junio del 2015. En la tarea de defender el país de informaciones que consideran malintencionadas, el mayor apoyo lo han recibido las autoridades locales, de los propios turistas que visitan a la isla Quisqueyana, compartida por Haití y República Dominicana. En Juan Dolio es muy tranquilo. Sí. Me gusta aquí, siente seguridad. Yo me siento muy bien, me encanta donde he estado. Bonito, bien bonito, me fascina. La seguridad. No tengo problema con eso. Figuras del mundo de los deportes, el arte y el espectáculo se han unido en defensa del clima de seguridad que, según dicen, disfrutan los visitantes que llegan a República Dominicana. Creo que la campañita no va a durar mucho porque le vamos a caer como los pavos, los artistas y todo el mundo, porque los dominicanos sí sabemos lo que representa este país para nosotros. Las autoridades esperan que, aclarado y superado el trance de las muertes de algunos extranjeros, República Dominicana siga siendo el atractivo destino que en el 2018 recibió más de 7 millones de turistas, a lo que se sumen otros para venir a disfrutar de la hospitalidad de su gente, un sol que está presente en todas las estaciones del año y extensas playas de blanca arena que ofertan la naturaleza a visitantes de todo el mundo y en todos los idiomas. Dominican Republic, one of the best places to visit in the world. Para Proceso, Francisco Javier. Bueno, uno de los temas que no hemos tratado esta noche, pero que es un tema fundamental en el futuro inmediato de la República Dominicana, es lo de la modificación a la Constitución de la República, que ha estado tratándose mucho. Tenemos en este momento, a propósito del tema, eso se tiene que presentar es ante el Congreso de la República, y a propósito del tema quiero compartir con ustedes ahora un reporte en directo. Nuestra compañera Lencia Alcántara está en este momento, en este instante, en las instalaciones del Congreso de la República para contarnos qué está ocurriendo allí ahora. Lencia, buenas noches. Adelante. Así es, muchas gracias, licenciado. Como usted acaba de adelantar, nos encontramos en el Congreso Nacional, específicamente
varias unidades del Ciutrán en tiendas, el Ministerio de Defensa y la Policía. Aún se desconocen las causas, o sea, nadie ha dado detalles sobre por qué están aquí exactamente. Sí, se prevé que los agentes están en el lugar para prevenir que ocurra algún tipo de incidente. De reforma. La reacción del presidente Danilo Medina, es decir, ya se ha observado, se han visto específicamente en las redes sociales un supuesto borrador donde se establece que se va a modificar la Constitución, es decir, la forma en la que se podría modificar habilitar al presidente Danilo Medina para una segunda repostulación. De destacar que en la parte frontal hay unidades del Ciutrán, también hay de la Policía Nacional, en la parte trasera también hay dos unidades. Por alrededor del Congreso Nacional. Todavía no se ha establecido, como dije anteriormente, la causa exacta, o sea, no se ha emitido ningún. Aquí sí se prevé que sea por esta causa de que se vaya a pasar, pues, el borrador nacional para habilitar al presidente Danilo Medina a una segunda repostulación. Estos son los detalles hasta el momento. Esta es la situación, el ambiente aquí. El Congreso, usted a los estudios de proceso. Bueno, muchas gracias, Lenzi. Decía nuestra compañera Lenzi Alcántara que se desconocen las causas, los motivos por lo que un contingente de miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional está apostada en las inmediaciones, en los alrededores del Congreso de la República. Bueno, yo le voy a dar la información que tengo. Se prevé que para pasado mañana, que es martes, se presente ante el Senado de la República el proyecto de modificación de la Constitución de la República, y se va a modificar específicamente la parte que tiene que ver con la habilitación del presidente Danilo Medina, o del presidente en ejercicio, que es Danilo Medina, para eliminar el nunca jamás del presidente de la República. Yo he dado mi parecer sobre esto. He dicho que creo que el presidente se la va a jugar y que va a intentar modificar la Constitución de la República. También he dicho que no creo que el presidente de la República se presente como candidato a la presidencia después de modificar la Constitución de la República. Eso lo he dicho. Esperemos que los días pasen y ya veremos si he acertado o si me he equivocado. Si acierto, acierto. Si me equivoco, no sería la primera vez, ni será la última. Así es que, pero es lo que creo. La razón de la presencia militar es porque fundamentalmente el grupo que adversa a lo interno del PLD al presidente de la República ha dicho que la modificación de la Constitución de la República habrá de conocerse en una cañada, en una playa o en un río, pero no en el Congreso. Es cierto, es evidente que hay un desafío a la autoridad, y entonces parece que la autoridad está previniendo situaciones y ha mandado a colocar ahí estos militares y policías que ustedes han visto en estas imágenes que Lenzi Alcántara ha compartido conmigo y con ustedes. Vamos a publicidad, regresamos en breve.